Pues aquí seguimos desde Full Music en Radio Carnaval. Ahora con todos ustedes, sin esperar más, Loren Lemes. Y salieron de la favela. Me quieren tirar el fleje pila. Tengo tela, mano super, no apritela. Pa' lutar cuesta perla. Por costo puta tela. A la mierda su tutela. Su vida en tititerra. Cari caricatela. Le hizo por sorprenderla, pero no logro entenderla. Me prefiere muerto mientras a sola no duerma. El viejo pico un cabrón de toda esa liendre. Me tiran la mala, la cara se desentienden. Cántate esta vaina, su pana lo recomiende. Ey, ey, ey. Buenas noches, Loren. Buenas noches, papi. ¿Cómo estás? ¿Motivado? Aquí te presento a mi compañera Sara. Y esta noche vamos a hablar con Loren Lemes, que nos va a dar un poco a entender de qué va este flow, este estilo. Yo, chico, tienes estilo, de verdad. Muchas gracias, gracias. Me gusta las trenzas esas que lleva. Muchas gracias. Tiene unas trenzas de boxeadora, para las que no lo vean, muy cremas. Muchas gracias. Pues gracias a ti por juntarte con nosotros aquí en Full Music y para disfrutar de tu buena música y algo nuevo que nos vas a traer. Música buena, un poco de flow, ¿no? Sí, venimos con siempre estamos trabajando. Realmente la música que voy a lanzar ahora lleva 2 años grabada. ¿2 años? Lo que estoy grabando ahora es para 2021, 2022. Joder. Realmente pienso que es importante siempre mantenerse activo. Sí. Ahora mismo estamos un poco frenados en el tema de los videoclips porque al nivel que nosotros trabajamos como artista independiente, siempre tenemos que contar con empresas, sponsors, y ahora mismo con el COVID nadie quiere hacer nada. No llamen a ninguna puerta, no abrimos puertas, pero bueno. Está la cosa difícil, es normal. Pero está bien que trabajes a largo plazo, ¿sabes? Sí. Que ya tengas trabajos adelantados, porque al final es un descanso para ti también, ¿sabes? Sí, no, la parte musical no me preocupa. Ahora mismo lo que sí realmente me preocupa es más el tema de lo que tengo acostumbrado a mis fanáticos, que es una línea de los videoclips donde no es el típico videoclip. Entonces eso es un trabajo, es una inversión, ya lo que tengo acostumbrado a mi público. Entonces eso está mi carrera musical en un punto donde tengo que tomar una decisión, y la decisión que he tomado es que voy a lanzar en este 2021, voy a lanzar mucha música y menos videoclips, pero los videoclips que vaya a lanzar van a ser durísimos. Me parece poco, muy bien, poco tío. Pero cantidad, está bien. Yo, tú ya lo pillaste. Claro, cantidad, menos cantidad, más calidad, pero claro. Pero está muy bien pensado, yo creo. Eso es verdad, lo que dijo ella, menos videoclip, pero más cantidad musical. Exacto. Entonces, entrando en este tema, Loren, háblanos un poco de ti, tío, musicalmente hablando. Pues mira, musicalmente, ¿dónde surge el flow, Loren? Yo me considero un artista esponja. ¿Qué? Sí. ¿Aspiras todo o qué? No, esponja quiere decir que se ha nutrido de muchas cosas. Me he nutrido desde la barriga de mi madre. Me nutrí con música latina, con merengue, con salsa. Sí. Entonces, las parrandas, que es lo que se llama aquí en Canarias cuando quedan en bodegas o se van para la montaña, hacen asaderos. Siempre la música, tambores, percusión. La música siempre estuvo en mi casa, las fiestas que hacía mi padre con sus amigos, poníamos puntos cubanos, sí. La Fania en mi casa. Y entonces yo ya lo que es la música latina lo tengo dentro, ¿me entiendes? El ritmo. Luego empiezo a escribir. Escribo, no pensaba escribir, no empecé a escribir por escribir música, escribía por desahogarme, porque era un niño muy nervioso. Tenía mis problemas y me daba, como no me salía expresarme hablando con la gente, escribía. Eso es lo mejor que puede hacer un artista, escribir. Vale, y de tus letras y de todo, ¿de cuál te sientes más orgulloso, tío, ahora mismo? Pero te refieres a lírica, a lírica, flow, lírica, a videoclip. De tus letras, por eso dije las letras. De tus letras, lírica, ¿cuál? De una lírica, pero ¿de qué género, por ejemplo? Porque tengo varios géneros. Toco, yo es que hago reggaetón, trap, afrobeat, dancehall. Entonces, dependiendo de la lírica, porque te puedo decir un tema
que tiene una lírica increíble de romántico. No, yo lo puse una calle, o que sea, te por ejemplo, yo. ¿Cuál es tu, claro, yo lo puse en general, tu estilo favorito? Que tú elijas. El que más te sientes cómodo, a lo mejor trabajando. Yo, acércate al micro. Yo es que estoy pensando, porque es una pregunta, me dejaste ahí pensando, ¿sabes? Que no quiero contestar aquí al tuntún, porque tú piensas, ¿me entiendes? No pasa nada. Es que tenemos tiempo. Una canción que hayas hecha, es que a mí me gustan todos, pero realmente una canción que yo diga, yo, esto tiene una lírica. ¿Te gustan todas tus potente, canciones? Potente, yo saqué ahora Divino, un EP que se llama Divino, y está Vuela, que es la que está sonando ahora, y sí. fue por eso. Mani en Miami, todo se lo debo a mami. Gua, sabi, la vi, lo vi en el pico labi. Me lo li, lo leí, na que soy yo. Nunca me creí, descubrí, interrumpí. Celosa. Sara, eso sí que es la entrada, ¿eh? Tú eres celosa. Me siento identificada. Loren nos quería anunciar algo. Loren, adelante, aquí te damos puerta abierta para todo. Bueno, lo primero de todo, que muchas gracias por la oportunidad de invitarme. Agradecido siempre con Dios, con ustedes por la oportunidad, por el apoyo, por el apoyo. A ti. Te damos las gracias, ¿no? El artista, sin el artista no hay programa, hombre. Claro, coño, gracias. Sin ti no habría flow. Sí, muchas hay que gracias. Entenderlo. Tío. Tenemos que darte la gracia nosotros a ti. Gracias, mi gente. Venga, me estabas diciendo algo sí, fuera de grabación. ¿Tabes? Mira, esto es importante y que lo escuchen bien, porque si les gustó esta canción de Celosa, está en preventa en iTunes. Porque, mi gente, nosotros los artistas no vivimos del aire, ¿me entiendes? Y la música está muy bien consumirla en YouTube y eso, pero estamos en un momento bien jodido para todos los artistas. Y bueno, la gente que lo quiera consumir antes de que esté en Spotify, que en Spotify saldrá por sencillos y sale esta canción el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, sale esta canción en Spotify. Pero si la quieren comprar, pueden comprar el EP entero que está en preventa en iTunes y sale en Amazon. En Amazon Music sale el 15 de enero. Pero nosotros, por poner tu música, tenemos un descuento, ¿no? Claro. Hombre, tenemos que tener. Tú la tienes ya, gratis. Descuento. Ya la tienes gratis, ya. No tienes descuento, la tienes gratis, ya. Es verdad, vale. Regalazo. Tu música va a sonar en la mesa. Muchas gracias. Nosotros estamos encantados de tenerte aquí. Gracias, muchas gracias. Después de ese momento tan emotivo de agradecimiento mutuo, gracias. Vamos a seguir con el artista, este gran artista que es Loren. Loren, ¿cuánto tiempo llevas en la música? Buah, pues mira, ya oficial van para 8, ya con cosas en la calle, con videoclip, sí. Porque yo empecé con un videoclip que se... Quiero darle las gracias, aprovecho que no he tenido nunca la oportunidad realmente de decirlo en emisoras, porque siempre he estado promocionando cosas y se me acaba de venir ahora a Lino Lesma. Ese fue con el que yo empecé a grabar, el primero que me echó a mí una mano y nos grabamos en el callejón unos a otros, cambiándonos la ropa, las gorras, todo. Unos así a otros, sí, una locura. Sí. Una así locura. Se apaña a algunos artistas. Sí. Lino, nadie Lesma. Lo sabe. Lino, donde quiera que estés, gracias. Sí. Un hermanito mío en La Palma, Benoare. Y agradecerle también a toda la gente que siempre ha puesto su granito de arena en mis producciones. Pues realmente oficial son 8 años. Con Canary Music empezamos, después abrí mi propia cuenta, que es Flow Canario, y después abrí en Veo otro canal de vídeo en Veo. Y realmente oficial son 8, pero ya dándole al lápiz, freestyleando, escribiendo y eso, son desde los 12 y tengo 25, ¿cuántos son? 13. La vida de un artista no es fácil y tú lo estás demostrando, ¿no? O sea, claro. Estás de acuerdo conmigo, sí. ¿No? Yo lo que quería preguntarte, o sea, teniendo en cuenta que empezaste a los 12 años, que es una edad muy temprana, o sea, entonces siempre tuviste claro que querías dedicarte a la música, sí. ¿O había algún oficio? ¿Querías ser astronauta, tal? No, mira, yo realmente siempre quería ser artista. Yo quería ser artista, a mí me gustaba el teatro, me gustaba actuar. O sea, que sabías me gusta que esto, tío, de verdad. Fuera por la música o por otra rama, sí, sabías que ibas a llegar lejos. Sí. ¿No? La moda, la también artista. Me metí en moda, pero también tenía un problema al principio que me cohibía. Te no cohibías. Sí, o sea. Y tenía mucho miedo escénico. ¿Eres una persona tímida? Era. Ah, bueno. Era. Ya no. Has roto esa barrera, sí, ya. Sí, no, sí, ya en verdad no me da vergüenza nada, claro. Son muchos años trabajando eso. Sí. Eso es un trabajo y una guerra con uno mismo y dura. Bueno, lo que hice fue que me fui metiendo en cosas. Me metí en la moda primero porque no tenía que hablar. Simplemente era fun y me enfrentaba al público de otro punto. Porque es una tarima, al final es una tarima. Una claro. Pasarela es una tarima antes. Hombre, es un buen paso para reforzar tu autoestima. Claro, eso a mí me dio mucha seguridad a mí mismo. Eso, el enfrentarme.
ya después poco a poco, ¿me entiendes? Haciendo cositas ya, ¿sabes? Iba trabajando esos puntos. Pues eso está muy bien, porque sí. Yo creo que algo que nos falla a todos es la autoestima. Claro. Y hay que reforzarla. Entonces, siempre. Siempre lo tuve claro que lo mío era... Ya esto iba para rato. Sí, ya. Sí. A mí también me gusta mucho el tema del cine. Me gustaría, si tengo la posibilidad de formarme más como el tema de actor, porque me gustaría hacer películas. Y en un futuro, cuando ya sea más mayor, incluso dirigir mis propias películas. Pues ya sabes, tus propios límites los marcas tú. Claro, claro, eso es trabajo y poco a poco. Hombre, trabajo adelante. Y ganas, tío. Hay que claro muchas que sí, ganas, tío. De verdad. Sí. Nosotros te deseamos que sí, que puedas trabajar algún día con Johnny Depp o quién sabe, ¿no? No tiene por qué ser un... O con Sara Palmés, tío. No, Sara Palmés. Claro, realmente no, mi visión de lo que yo te estoy diciendo, no estoy mirando fuera. Nada. Yo estoy mirando dentro, tú el potencial que tiene, quieras, el potencial que hay quieras. En Canarias, ¿me entiendes? Porque aquí hay un potencial que siempre se está mirando para afuera. Y si decía, no, hay supuesto. Que traer al de fuera porque Cota y es mejor porque es de fuera. No, ¿me entiendes? Aquí hay mucho talento, hay pibes que cantan que tienen mucho talento, hay gente que hace vídeos que tiene mucho talento, hay actores sí, que sí. tienen mucho talento. Sí, la verdad que está muy infravalorado. Y al final tenemos un sitio precioso que vienen gente de fuera a grabar vídeos y películas aquí a Canarias, ¿me entiendes? ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Pues lo que pasa es que no hay nadie que haya cogido las riendas del caballo, ¿me entiendes? Por y de eso... aquí a allá, pues yo creo que ese hueco lo voy a coger yo, ¿me entiendes? Lucho por ese hueco. Claro que sí. Porque las producciones que tengan la marca y la firma Lorel Leme sean producciones que digas tú... Agüita, te pueda gustar o no te pueda gustar, pero no puedes decir está mal hecho, no tiene calidad o no tiene sentido. Lánzalo. Va a ser tío. El futuro progreso. Sí, nosotros te apoyamos de verdad. Muchas gracias. Lo que has dicho se merece un 10. De verdad. Lo que haces de verdad es impresionante porque yo escucho a una persona que le gusta tanto su talento y admira tanto las cosas y dice, venga, quiero ser actor, quiero ser tal. Sí, y te centras de esa manera en todo lo que te propones. Yo te digo que vas a salir adelante si no te rindes. Tú sabes que llegará el típico momento del bache gordo, ¿sabes? Sí. A lo mejor no te ha llegado todavía. No, sí, he tenido unos hermanos que flipa. Lo que pasa es que la gente en Instagram solo ve el personaje de Lorel Leme, ¿sabes? Pero es que es la vida bien diferente, ¿sabes, hermano? Pero yo te digo que los baches no han terminado, ¿sabes? No, siempre. Esto es una montaña rusa, pero sí. Yo siempre lo digo, que lo importante es que la montaña rusa no claro. sea un bucle, sino que vaya... Hacia el puerto donde, ¿me entiendes? Pero mi gran consejo es que cuando tengas el bachazo de verdad, claro. te mantengas en pie y digas, yo lo puedo sacar adelante. Claro. Eso tenlo en tu cabeza. Quiero darte un consejo también, ya que estamos. Dáselo, es cierto que es un camino largo. Sí. Pero antes de llegar a la meta, que llegarás, disfruta del paisaje. Claro. Que es maravilloso y creo que debo felicitarte porque tienes las cosas muy claras sí. y está muy bien que tengas esa decisión y esa inquietud de sí, pues yo voy a llegar lejos y voy a ser actor, que claro que sí, hay que ser, ¿cuál es la palabra? Cuando... Entusiasta no, cuando quieres conseguir algo en la vida y te empeñas por ello, ¿sabes? Constante. Ambicioso, exactamente. Ambicioso. Hay que ser ambicioso en la vida. Sí, gracias, sí. Tommy, porque hoy estoy un poco lenta. No, está bien. Te veo un hombre muy ambicioso gracias. Y gracias a eso, esa ambición, aunque a veces te diga la gente que es algo malo, no es malo para nada. Qué va. Desde la humildad siempre que seas ambicioso y que llegues muy lejos, que seguro que llegarás. Yo todo lo que he conseguido ha sido porque me he obsesionado con ello, si no, no hubiera conseguido nada. Pues ya está, y si no, un pacto con el diablo. Ahora te digo, si haces algún día una peli guapa, Germán y yo, entrada gratis, ¿no? Claro. Usted siempre, yo siempre lo digo. Yo quiero salir de la película. De extra. Mira, un montón de personas. Que sea el negro del fondo, tío. Un montón. Yo he ayudado a un montón de personas que hoy en día tienen fama. Yo he ayudado a un montón de gente en 8 años. Los favores se devuelven. Porque soy una persona que tiene contactos en el cielo y en el infierno. Y soy un hombre de palabra, ¿me entiendes? Y la gente que está hecha de buena madera, esas cosas las valoro un montón. Y tú puedes tener dinero, tú puedes tener todo. Pero si no tienes palabra, cuando pierdas el dinero serás un mierda. Brutal. Me encanta eso, ¿eh? Real. Eso es verdad. Y ahora que dices eso, quiero que escuchemos ahora mismo una canción que va por ese lado. Porque es como un final, ¿no? Lo que tú dijiste, tío. Sí. Si no tienes dinero, tal... Pues eso, un jaque mate. Sí, yo, wey, yo. Está bellaco. Ahora el lema, sí. La Fusion Record. Cuando yo era un niño chico, ya jugaba al ajedrez. Mi padre no me.